Estructura de control para la programación. Estructura de control selectiva. Tipos: simple, compuesta, múltiple. Dentro de nuestra formación profesional, siempre tendremos que elegir entre uno y otro conjunto de acciones. Es más, puede haber más de dos conjuntos de acciones a realizar. Esa es la razón de la estructura de control selectiva, que propone puntos de decisión para condicionar las acciones a realizar. Estructura de control selectiva simple. Es una estructura con un punto de decisión. Evalúa una condición y, si es verdadera, ejecuta un conjunto de acciones. Ejemplo, sumar dos números enteros si son positivos. Como parte de la solución, las variables A, valor del primer número, B, valor del segundo número, C, valor para el resultado de la suma. Observamos el diagrama de flujo en el cual la condición selectiva se representa en un rombo y, si es verdadero, realiza la suma y muestra el valor resultante. Observamos el programa en C++, en el cual, como caso 1, declaramos las variables en la línea 8 y 9, en la línea 12 ingresamos el valor del primer número, en la línea 16 ingresamos el valor del segundo número y en la línea 19 la sentencia selectiva simple if compara si el valor de la variable A es mayor que 0 y el valor de la variable B es mayor que 0. Si es verdadero, línea 21 realiza la suma, línea 22 muestra el resultado en la variable C. Si realizamos un caso 2, línea 8 y 9 declara variables, línea 12 recibe el valor de la variable A, en este caso un negativo, línea 16 el valor de la variable B, y en la línea 19 la sentencia selectiva simple if compara si el valor de la variable A menos 3 mayor que 0 y el valor de la variable B 7 mayor que 0, si uno de los dos deja de cumplir, ya no realiza la suma. Estructura de control selectiva compuesta. Es una estructura con un punto de decisión, evalúa una condición y, si es verdadera, realiza un conjunto de acciones. Y si no, si es falsa, ejecuta otro conjunto de acciones. El ejemplo, sumar dos números enteros si son positivos, si no, multiplicarlos. Como parte de la solución, las variables A para el primer valor, B para el segundo valor y C para el valor ya sea de la suma o de la multiplicación. Observamos el diagrama de flujo. El punto de decisión es en un rombo. Si es verdadero, realiza la suma y muestra el valor en la variable C. Y si es falso, realiza la multiplicación y también muestra el valor en la misma variable C. Son excluyentes. Observamos el programa en C++. En el caso 1, línea 8 y 9 declaramos las variables. Línea 12 y línea 16 ingresamos el valor del primer y segundo número. En la línea 19, con la sentencia selectiva compuesta, realizamos la comparación si el valor de la variable A es mayor que 0 y el valor de la variable B es mayor que 0. Si es verdadero, línea 21
Ejecuta la suma, línea 22 muestra en la variable C el valor obtenido. Y si tuviéramos un caso 2, de igual manera, línea 8, línea 9 declara variables, línea 12 recibe un valor en la variable A, línea 16 recibe un valor en la variable B, esta vez negativo, y en la línea 19, la sentencia selectiva compuesta verifica si los valores son mayores a 0. En este caso, el valor menos 5 ya no cumple, es falso, pasa a la línea 24, else, para realizar línea 26, la multiplicación, línea 27, mostrar el valor obtenido en la multiplicación. Anidamiento de selectivas. Las estructuras selectivas simples y compuestas pueden tener anidamiento cuando se tiene un punto de decisión y si la condición es verdadera, aparecerá nuevamente otra sentencia selectiva. Puede ser simple o puede ser compuesta. Y así sucesivamente hasta que deje de ser verdadero y sea falso. Ejemplo, ingresar un número entero y si es positivo y diferente de cero, reportar si se encuentra entre los 10 primeros números. Observamos el diagrama de flujo en el cual la primera condición en el rombo del valor A mayor que 0, si es verdadero, inmediatamente aparece otro rombo con A mayor o igual a 1 y A menor a 10. Allí encontramos el anidamiento. Observamos el programa en C++. Y en el caso 1, línea 8, declaramos la variable, línea 11, ingresamos el valor. En la línea 14, verificamos si ese valor es mayor que 0. 6 mayor que 0 es verdadero, pasamos a la línea 16. Ahí aparece anidado otro if. A mayor o igual a 1 y A menor o igual a 10 en la condición. Si eso es verdadero, enviamos el mensaje, está entre los primeros 10 números. Caso 2, línea 8, declaramos la variable, línea 11, ingresamos un valor. Línea 14, la sentencia selectiva, A mayor que 0, 15 mayor que 0, es verdadero. Permite ingresar al if anidado de la línea 16, A mayor o igual a 1, y A menor o igual a 10. En este caso, el valor 15 ya no cumple y pasa a la línea 18, else, para enviar el mensaje que está más de los primeros 10 números. Caso 3, línea 8, declaramos la variable, línea 11, ingresamos el valor, esta vez un negativo, menos 3, línea 14, verificamos si ese valor es mayor que 0, menos 3 mayor que 0, falso, ya ni siquiera ingresará al if else de la línea 16-18, sino que pasará a la línea 21, else, para mostrar el mensaje no es un número mayor a 0. Estructura de control selectiva múltiple. Es una estructura con un punto de decisión que evalúa más de dos alternativas para realizar el respectivo conjunto de acciones. Ejemplo, ingresar un número y mostrar qué vocal es. Para la solución vamos a utilizar la variable num y como muestra el diagrama de flujo, el punto de decisión es el rombo en el cual solo se lee la variable, no utiliza rango mayor, menor, igual de valores, y va directamente a la opción ingresada.
vemos el programa en C++, en el cual, caso 1, línea 8, declaramos la variable num, línea 11, ingresamos el valor de la variable, el valor 2, y en la línea 15, el switch selectiva múltiple recibe el valor 2. Y lo que hace es, en la línea 19, ir directamente al caso 2, mostrar qué vocal es, y a continuación ejecutar la sentencia break para que ya no busque en los demás casos. Un segundo caso, declaramos la variable num, línea 8, capturamos el valor en la línea 11, el valor 8, y el switch recibe ese valor 8, y al no encontrar ningún caso, case 8, la sentencia selectiva múltiple ejecuta la línea 27, que es un default, para mostrar un mensaje que no se encuentra en ninguno de los casos, finalizando el switch selectiva múltiple. De la teoría a la práctica, ¿cuándo usar selectiva simple o selectiva compuesta? Observemos el programa del lado izquierdo y el programa del lado derecho. Ambos evalúan la misma variable cantidad. En el programa del lado izquierdo, supongamos que el valor de la variable cantidad es menor a 5. Quiere decir que ejecuta el if de la línea 3, asigna, calcula, muestra las acciones que tenga que realizar. Pero aún así, seguirá leyendo el if de la línea 6 y el if de la línea 9, a pesar de que ya ejecutó el primer if, ocasionando un trabajo adicional al programa. Mientras que en el programa del lado derecho, si la cantidad fuese un valor menor a 5, ejecuta el if de la línea 26 y el else de la línea 28 ya no permite realizar el if de la línea 29 o el if de la línea 32. Solo ejecutarán si es que el valor de la variable cantidad se encuentre en ese rango de valores, entre 5 y 10 o mayor o igual a 10. Se recomienda usar el if-else siempre y cuando estés condicionando la misma variable, como en el programa que está en el lado derecho. De la teoría a la práctica, y si queremos validar un dato ingresado, como vemos en el programa, dato que ingresas es dato que validas con la sentencia selectiva. Si el dato es correcto, recién podrías ingresar otro dato. Observamos en la línea 8, se ingresa el valor de la variable cantidad, y en la línea 10, se valida si la cantidad sea mayor que 0. Si no es verdad, en la línea 38, se ejecuta el else para enviar el mensaje de error. Si la línea 10 es correcta, es verdadero, recién se preocupa por ingresar el segundo dato en la línea 13, el precio. Similar en la línea 15 con la sentencia selectiva, valida que el dato sea mayor que 0, si no, ejecuta la línea 35, el else, para enviar otro mensaje de error de ese dato. En este caso, nos ha servido la sentencia selectiva compuesta para validar. ¿Y qué pasa de la línea 17 hasta la línea 27? Se ha utilizado la sentencia selectiva para comparar, verificar rangos de datos y poder hacer asignaciones, operaciones correspondientes. Entonces, la sentencia selectiva compuesta if-else nos ha ayudado para validar datos y también nos ha ayudado para verificar, comparar los datos en las operaciones.
de la teoría a la práctica, y si queremos validar mayúsculas y minúsculas con estructuras de control selectivas, ejemplo, barcos. Ingresaremos la letra mayúscula y minúscula de un barco buque, fragata o crucero. Vemos el programa, está conformado por tres sentencias secuenciales, una sentencia selectiva compuesta y una sentencia selectiva múltiple. La sentencia selectiva compuesta es la que nos ayuda a validar el ingreso de los datos, que solamente se ingrese la letra B mayúscula y minúscula, letra C mayúscula y minúscula, letra F mayúscula y minúscula. Verifiquemos con fragata, ingresando una letra minúscula. Se ejecuta el case de la línea 18, F minúscula, enviando el mensaje es fragata, y luego el break para que ya no busque en los demás casos posteriores. Si ingresamos una letra F mayúscula, se ejecutará el case de la línea 19, enviando el mismo mensaje, es una fragata, y con el break ya no permite buscar en los otros casos posteriores. Como observamos, los mensajes son los mismos, así es que los podemos eliminar. La línea redundante, eliminamos el mensaje de la línea 18, y cuando volvamos a ingresar una letra F minúscula, lo encuentra en la línea 18, el case F minúscula, no hay mensaje, no hay break, y pasa automáticamente al case de la línea 19, enviando por defecto el mensaje es una fragata, activándose el break para que ya no busque en las demás líneas. Quiere decir que aprovechándonos de que el break ayuda a no continuar, y si no hay break, continuaría, en la siguiente línea de código habría el mismo mensaje. Lo mismo ocurriría con los demás casos. Es decir, eliminaremos los mensajes redundantes del primer case, del buque, del crucero, y se ejecutará, como en el caso de la fragata, el mismo mensaje respectivamente. De la teoría a la práctica. Combinamos el uso de la sentencia selectiva simple, compuesta y múltiple. A través del ejemplo, que requiera calcular un monto de pago, ingresando género del cliente, además de la cantidad y el precio del producto a adquirir. Observemos el programa, en el cual se ingresa en la línea 11 la cantidad de producto y se valida el dato con la sentencia selectiva en la línea 13. Si eso es verdadero, es mayor que cero, inmediatamente se realiza el ingreso del precio en la línea 16 y se valida con la sentencia selectiva de la línea 18. Inmediatamente se ingresa la letra del género en la línea 21 y con la sentencia selectiva de la línea 23 se valida el dato que sea femenino, mayúscula y minúscula, masculino, mayúscula, minúscula. Eso permite ingresar a un switch de género. Para tener esta tabla, en función al género, masculino o femenino, asignar un bono de descuento. La línea 28 asigna el descuento para masculino y en la línea 37 se asigna el descuento para género femenino. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una tabla para asignar otro descuento en función al género masculino o femenino y en función a la cantidad que ya se ingresó
menor o igual a 10, mayor a 10. Para ello, en cada case, por ejemplo del masculino en la línea 29, se utiliza una sentencia selectiva compuesta para evaluar el rango de datos de la cantidad. Menor o igual a 10 o mayor a 10 es el rango y se asigna los respectivos descuentos. Lo mismo se aplicaría en el case de femenino, en la línea 38. La sentencia selectiva compuesta permitirá evaluar el rango de la cantidad en el caso de femenino y se asignan los descuentos. Entonces, estas últimas sentencias selectivas compuestas en cada case para la cantidad ha ayudado a la verificación de datos. Finalmente, en la línea 46 se realizan los cálculos para hallar los montos finales en base a los descuentos y a los bonos, y a partir de la línea 50 se realiza el mostrar los datos encontrados. Conclusiones. La estructura de control selectiva puede ser de tres tipos: simple, compuesta, múltiple. Las estructuras de control selectiva simple compuesta se usa para validar el ingreso de datos y también para ayudar a verificar los datos y asignar valores a algún cálculo. Y así obtenemos un programa en que se combine el uso de los tres tipos de estructuras de control selectiva.